Bon dia. Com us vam informar ahir, avui fem la presentació del nou entrenador de l'Espanyol B, José Luis Logall. Primer de tot ens adreçarà unes paraules al nostre company, coordinador, Àlex García. Quan vulguis, Àlex. No sé si sóc tan petit o la cadira que m'han donat és la més baixa de totes. Un plaer estar aquí amb vosaltres i, sobretot, poder presentar el nou entrenador del filial. El rebre la notícia que el nostre entrenador fins ara, David Gallego, passava a formar part del primer equip, cosa que ens ha omplert d'orgull i d'alegria. Havíem de moure fitxa ràpid, ja estàvem preparats i creiem, després podem esbrinar el per què, si voleu, però creiem que la figura de José Aurelio Gay reunia un munt d'ítems que buscaven pel proper entrenador del filial. A partir d'aquí, li donem la benvinguda. Aprofitem per també posar en coneixement de tots vosaltres que el cos tècnic de José Aurelio Gay el formaran Adri González com a segon entrenador, Dani Parra com a preparador físic, Adri Caballero com a entrenador de porters i continuem amb David Charcos com a analista i suport en el primer equip, en el dia a dia. A partir d'aquí, obrim torn de preguntes i esperem que aquesta roda de premsa d'avui sigui l'inici d'un període llarg de col·laboració amb l'entrenador i de molts èxits. Si em permets, Àlex, abans del torn de preguntes, que José Aurelio nos dirija sus primeras palabras, por favor. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Por supuesto, estoy encantado de estar aquí y de volver al Español, aunque sea 30 años después. Pensé que no me iba a dar tiempo de volver, pero afortunadamente, bueno, pues tengo esta oportunidad de volver a trabajar en esta casa donde fui muy feliz y donde me dieron la primera oportunidad de jugar en Primera División. Confiaron en mí para ser profesional y guardo un extraordinario recuerdo. Por lo tanto, muy feliz de estar aquí y de formar parte y de contribuir en esta cantera que es tan exitosa en los últimos años y que está ganando tantos títulos, sobre todo en categorías inferiores, y está sacando tantos jugadores para el primer equipo. La verdad que estoy muy ilusionado con esta nueva etapa y ojalá que las cosas salgan bien. Muchas gracias, José Aurelio. Comencem torn de preguntes. Quique? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quique Iglesias de la cadena COPE. Buenos días, mucha suerte, muchos éxitos. Gracias, Quique. Deja evidentemente su predecesor el listón muy alto. Es inevitable hablar de objetivos, aunque sea hoy el primer día. El objetivo de este equipo es de formar jugadores, de intentar subir a segunda A o de seguir igual, que es pues haciendo bien las cosas. Bueno, el primer objetivo es, de nuevo, trabajar con los jugadores para que tengan el mejor rendimiento, el máximo rendimiento de cara a que el primer equipo pueda contar con ellos. Yo creo que es el primer objetivo. El segundo es tratar de estar entre los mejores de la categoría, los mejores equipos de la categoría. Y si se da la oportunidad de acceder al playoff, pues no la desaprovecharemos seguramente. Pero la idea con el equipo que tenemos, que la base prácticamente va a ser la misma del año pasado, es estar entre los mejores equipos del grupo, seguramente. Luego la segunda, debo ser muy mal profesional, pero yo le ando un poco despistado desde que dejó los banquillos aquí hace 4 o 5 temporadas, si no recuerdo mal. Un poco en los últimos tiempos, ¿dónde ha estado trabajando para que le podamos ubicar? Sí, bueno, el último año he estado trabajando para la cantera del uno de los mejores, si no el mejor equipo de China, que es el Belgrande. Y hace 2 años con el Real Madrid, tanto el Real Madrid C, tanto en la categoría de tercera división como en segunda división B. Fue los últimos trabajos en los que estuve. O sea, he trabajado con las mejores canteras, en este caso de China, y una de las mejores de España, que es la del Real Madrid.
Buenas, Mister. Marta Mendoza, Diario La Grada. Suerte en primer lugar. Gracias. En el vídeo de presentación decía que venía para dar un poco continuidad a lo que se había hecho un poco, pero que usted tenía una idea clara de fútbol y un toque. ¿Cuál será esa idea de fútbol que usted va a implantar aquí y ese toque que le va a dar? Bueno, en principio vamos a seguir la metodología del club, evidentemente, pero luego pues cada uno tenemos, cada entrenador tiene su propia personalidad y su toque distintivo. A mí me gustan los equipos que son atrevidos, que utilizan un posicionamiento adelantado, que les gusta jugar en campo del rival el mayor tiempo posible, donde hay mucha combatividad, equipos muy generosos en el esfuerzo. Bueno, pues intentaremos que nuestro equipo tenga esa identidad y tenga ese sello, esa marca registrada. Una pregunta per l'Àlex, primer. Abans en la presentació deies que desgranaries una miqueta els perquès de per què s'ha escollit a José Aurelio Gay. Per què aquesta tria i per què ha anat tan ràpid, també deies? Doncs José Aurelio ja en un passat no gaire llunyà, cap al 2012, ja havia format part de l'ideari del que podia ser un futur entrenador de filial o de primer equip en l'època que jo vaig estar precedent com a coordinador de futbol base. És una persona que sempre ha estat a les nostres travesses, que eren evidentment privades, i nosaltres hem estat amb un grup de remenant un grup d'entrenadors amb característiques ideals per poder portar un equip de l'envergadura del filial nostre, no? I del que s'espera d'ell. Llavors, José Aurelio reuneix molts d'aquests requisits, com podia ser experiències a totes les categories del futbol estatal, haver treballat en filials, la seva proposta futbolística, passat amb l'entitat. Després, la seva personalitat reuneix, la conec personalment, reuneix uns valors que s'identifiquen amb els valors de qualsevol persona que treballa o que juga per l'RCD espanyol. I havíem de donar una resposta ràpida perquè ens havíem de posar a treballar des del primer dia. Llavors, l'endemà de la presentació de David Gallego, que va ser divendres, nosaltres ja vam fer oficial la tria de José Aurelio Gay i les converses es van acabar de tancar la setmana passada. Llavors, havíem d'estar preparats perquè el futbol base, que tant Fran Navarro com jo portem, inclou o comença amb el filial i acaba amb el prebenjamí. Però els altres equips ja tenien la tria d'entrenadors fetes i aquesta havia de ser una qüestió urgent. I després, un cop establint els primers paràmetres amb José Lloguay a nivell de com volia venir acompanyat d'aquí o com necessitaria ell estar envoltat, doncs les solucions les teníem a la casa de la mateixa forma que tenim jugadors, entrenadors que puixen i en aquest cas un cos tècnic que es posa al seu servei. Alguna pregunta més? Audal. Sí, bienvenido. Una pregunta. ¿Has podido hablar ya con David Gallego? ¿Te has hecho un poco composición de lugar del equipo que vas a tener, con los jugadores que vas a trabajar? No he podido hablar con David todavía, imagino que está súper súper ocupado, pero hablaremos. Lo que sí conozco a los jugadores que vamos o que voy a tener, evidentemente, no es que haya visto al equipo continuamente, pero a través de partidos y de vídeos sí que lo he visto y bueno, pues los conozco, evidentemente. Estoy lógicamente en contacto tanto con Alex como con Fran, que son los que me comunican los movimientos que pueda haber de jugadores hacia el primer equipo, sobre todo en pretemporada, y ese es el contacto que estamos teniendo ahora mismo con Alex y con Fran, y esperando a ver si nos podemos reunir con el primer equipo para ver qué jugadores necesitan, sobre todo en pretemporada. Miguel. Un poc, potser una pregunta pel Fran o per l'Àlex, ja direu. Això que diu el José Aurelio, dels futbolistes que poden fer la pretemporada amb el primer equip, ja teniu una idea de quins seran, al marge dels que ja per contracte han de pujar com el Pol, si no m'equivoco, algun futbolista que ja sapigueu que pujarà a Nevat a fer la pretemporada amb el David? Bon dia, Quique.
De moment no tenim cap notícia al respecte perquè estem pendents de que Rufete, en aquest cas, ens ho comuniqui i a partir d'aquí doncs, fer els moviments que haguem de fer. Perquè això, evidentment, provocarà moviment de jugadors que afectarà els juvenils també. Buenos días. Muchos éxitos, José Aurelio. Y la pregunta es un poco así general. Hay muchos jugadores que suben al primer equipo, otros como las bajas de ayer que se confirmaron de Bermejo y Edu Frías. Y luego también, teniendo en cuenta que el primer equipo jugará tres competiciones, Rufete ayer comentaba que el modelo va a ser mirar mucho a la cantera. ¿Cómo se planifica esta siguiente temporada para la cantera en la que probablemente vaya a haber muchos movimientos o bien con el primer equipo o bajas o así, se va a tirar del juvenil, va a haber refuerzos o cómo se está planificando? Bueno, pues con naturalidad de un equipo filial que sabe que tiene que asistir a su equipo nodriza y además debajo del filial pues está el equipo juvenil. En ese sentido no va a haber ningún problema. Si el primer equipo necesita más jugadores, tanto para entrenar o para competir, están ahí y nosotros pues echaremos mano del equipo juvenil. Es bastante simple y normal como en la mayoría de los equipos. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Ahora cuando acabemos hacemos aquí una foto y surtimos fuera también a Marcos Técnico y haremos una otra foto, ¿de acuerdo? Gracias.